Mío, como te conozco. Mi gente, miren, tenemos que ir a rentar este carro. Es un Ford Escape del 2024, maneja súper rico. Pero tuvimos que ir a rentarlo porque este señorito, no sé qué le pasa, que enciende, pero la palanca no va ni atrás ni adelante. Entonces, nada, Rudy tiene que ver cómo, qué es lo que tiene. Pero literal, no teníamos mucho tiempo porque mañana llega mi suegra. Scarlett está en unas clases de arte que es todos los días por esta semana. Y entonces, nada, no quedó otra que rentarlo. Y aquí estamos. Por eso estaba en el aeropuerto con esa cara. Porque Ruiz se molestó muchísimo. Porque pagó una cosa y cuando llegó era otra. Y en los papeles no decía eso. Eso fue un horror aquello. Pero nada. Esta cara destruida y sin aplauso. Aquí pueden ver, son las 9 de la noche. 8:47 que creo que son. Y miren cómo es de día todavía. Es una locura. Esto aquí es una locura literal. Aquí estoy yo, no he entrado todavía. Estoy esperando a Rudy, que viene en su camioneta con Scarlett. Scarlett quiso venir con él. ¿Qué les puedo decir? Estos días han sido días de loco. Como vieron, ese weekend del Día de los Padres, mi suegro vino. La pasamos súper bien. Fuimos a ese lugar que vieron. Súper recomendado. Los whiskies súper fuertes. Yo nunca pensé que fueran tan fuertes porque había como... Vieron varios como sampor o poquito. Y de verdad, caballero, que fue horrible. Ahí llegó Rudy ya en su carro. Pero fue horrible lo fuerte que estaban. Yo terminé con un dolor de cabeza. Yo creo que de tanto alcohol que, como le digo a Rudy, ya no estoy acostumbrada. Ya estoy fuera de Trainer. Ya no soy esa niña alcohólica. Así que nada. Les cuento cómo me va con el carro rentado. Y al final les contaré qué tiene el carro. Mañana nos toca ir a buscar a mi suegra. Ya mi suegro se fue. Y me toca ir a buscar a mi suegra a... Bueno, vamos todos hasta Tennessee. El aeropuerto de Tennessee, porque los vuelos acá eran extremadamente caros. Y entonces preferimos manejar hasta allá y que ella se gastara menos dinero. Y el sábado es su cumpleaños. Así que nada, no sé si va a ser en el mismo, en este mismo vlog. La verdad, cuando estoy con alguien que no es Rudy Scarlett, no me gusta filmar mucho. Porque respeto, ¿verdad?, a la gente. Mi suegra me dijo, no vas a filmar aquí, no vas. Y filmé un poco, pero como vieron, no lo filmé como a él mucho ni nada, porque la verdad me gusta como respetar. Bueno, los dejo que llegó mi tropa. Mírame a mí por quitarme los pocos, como se marcó. Miren qué belleza. Oh my god, amo las bañas, super cute. Miren esto, qué belleza de baña. Demasiado cute, cute. Bueno, ahora los dejo, voy a hacer el baño. Estamos en Tennessee, que venimos a traer a mi suegra, que se va hoy para Miami. Hello mi gente, ¿cómo andan por acá? Hoy es martes, pero ando en martes de spa, como digo yo. Aquí ven todos estos productos de Dermasui, que es con la marca que normalmente yo trabajaba en el spa. Me voy a hacer un Derma Pen, que se hace con esta, que le llaman Doctor Pen. Viene siendo un, le llamamos una pluma, como ven es eléctrica, aquí delante van las agujas. Y esto no es recomendado hacerlo en la casa, si no sabes y has pasado los cursos, porque si pones la aguja o las agujas, porque son mini agujas, ahí están, esas son 36 nano agujas, que significa que son bien pequeñas. Por supuesto, esto está esterilizado, ahí están, ahora yo las abro. Pero les decía, si no sabes, por favor no lo hagas, porque si se fijan aquí, no sé, déjame ver si esto enfoca.
Okay, no enfoca ahora, pero ahí eso que ven son números, números que si lo haces muy deep, como muy adentro a la piel, puedes dañarla. Entonces, nada, les voy a tratar de enseñar mi cara antes y después. No les muestro mi cara ahora mismo porque ando en paños menores, no porque ando vestida bien como ligerita, porque también me estoy haciendo un blanqueamiento de las axilas con esto que ven acá, que son ácidos, que igualmente, si no tienen conocimiento de eso, no pueden tratar porque, como la palabra lo dice, son ácidos. Y créanme que pueden hacer mucho daño si no sabes usarlo. Pero bueno, yo me estoy haciendo un blanqueamiento de axila. Y ahora me voy a hacer un dermapen en la cara. Que me voy a poner ácido hialurónico. Y me lo voy a hacer con Dermacero. Así que allá voy. Tengo todo quedado. Pero bueno, ahí están las agujitas. Ah, mira, ya enfocó. ¿Ven? Ustedes lo ponen. Depende del conocimiento que tengan y del tratamiento que vayan a usar, qué tan profundo quieren que entre a su piel. ¿Okay? Yo lo voy a poner en 1.5 porque normalmente se usa un poco de anestesia para que no sea molesto, dolor no duele. Déjame ver si le puedo quitar el cap, la protector. Y no sé si pueden ahí ver todas las agujitas. Como les dije, son 36 nanagujas. Y le voy a poner en 1.5 y allá vamos. Conectar la corriente y listo. Ok, aquí veo mi cara rosácea activada, súper roja, pero bien limpiecita que acabo de limpiármela. Me voy a hacer ahora, como les dije, el Dermapen. Déjame enseñarles con las agujas para que vean, si no saben, porque hay mucha gente que ya conocen esto. Aquí abajo tienen la velocidad que lo quieren. Si lo quieren mucho más rápido, mucho más lento. ¿Ven? Y aquí, como les dije, si lo saco, pónganlo ustedes a 2.5, no sé, pero las agujas van ahí más adentro. Así que los dejo para empezar. Súper rápido, no se asusten, que tengo que quitarme el ácido. ¿Ven cómo queda el pecho? ¿Ven cómo queda la cara? Súper activada, porque a ver, ¿cómo les explico? En cada parte de tu cara tú tienes que usar las agujas más, como que vayan más deep o no, más adentro. Porque por supuesto, donde la piel está muy seca, como la frente, como es aquí la quijada, no puedo usar la misma intensidad, ni el mismo, ni la aguja, la misma, me entró la boca, ni la aguja con la misma que vaya adentro, tan, con tanto que penetra tan adentro. Nada, ahora el tratamiento sigue, me tengo que lavar mis manos, tengo que quitarme el ácido de las axilas, pero bueno, para que tengan una idea de cómo su cara queda roja, si nunca se lo han hecho, pero créanme que es lo máximo, de lo máximo, de lo máximo. Y lo bueno es que tú puedes poner, depende. Esto, por supuesto, no es cualquier ácido. Tienen que ser ácidos que sean hechos para eso, para penetrar en tu piel. No todos pueden ser así, créanme. Ni pueden ir tan adentro, ni penetrar hasta donde penetran estos. Mi gente, a ver ese perro. Ahora llegamos, miren todavía cómo está mi cara. Y son las 7 de la noche. Pero ahora fue que salen. Porque no quería coger el sol, pero todavía se pueden ver hasta como las marcas en que se pasó. Pero bueno, eso es normal. Mañana se supone que esté mucho mejor. De todas maneras, yo lo mantengo un hotel. Y esto para mí, literal, va a ser lo más difícil en esta etapa de comer saludable. No comer tanto afuera, la verdad. Y mi gente, aquí vamos a la caminata. Yo sigo caminando, no he ido más al gimnasio, pero en realidad porque no he tenido mucho tiempo, eso es justificación también, pero ustedes saben, estuvo mi suegro, luego mi suegra, luego se fueron y han sido días locos, mucho trabajo en la casa, lavando, limpiando. Saben que cuando alguien viene, no sé si a ustedes les pasa igual, cuando alguien viene a visitar tu casa, son sábanas, toallas, el copón divino y la vela, como dice mi mamá. Y nada, ahora voy a dar una caminadita después de toda esa comida que me comí. Y nos vemos mañana. Hello, hello, mi gente. ¿Cómo se amanece por acá? Bueno, ya es por la tarde. Acá son las 1. Casi que no hay luz afuera. Está súper nublado. Supuestamente iba a llover, pero bueno, todavía no ha empezado. Aquí les muestro un update de mi cara. El pecho. Ya ven que está mucho menos. ¿Cómo les explico? Después, de todas maneras, yo le voy a poner un clip de todos los beneficios de él. Lo que me dice él, que fue Micropen. Tiene muchísimos nombres, se le llaman por muchos nombres, pero bueno, literal, en pocas palabras,
para que lo entiendan todo, eso viene siendo como, pónganse tú, un daño que le hacemos a la piel, por supuesto controlado, con esas mini agujitas, abrimos todos los poros para que la piel reciba ese producto que queremos ponerle, que como les digo, cada caso es diferente, tú le puedes poner muchísimas cosas. Hay personas que hacen un cóctel, hay personas que se lo hacen con su propio plasma, se sacan la sangre, se extrae el plasma y se lo pueden poner. Hay muchísimas formas y muchísimos beneficios que tiene. Depende de lo que tú te pongas, el beneficio que vas a tener. Pero literal, aparte de lo que tú te pongas, al causarle ese mini daño a la piel empieza a decir algo pasó y empieza a regenerarse, y por eso es ese cambio que uno empieza a ver en unos días. La verdad, los dos, tres primeros días hasta el tercer día, depende de la persona. Miren a mí mi caspa. Depende de la persona, entre las canas y las caspas estoy estresada. Uno empieza a ver los cambios. En mí yo sé que literal puede estar 4 días así enrojecidita, pero después el cambio es increíble. De hecho, aquí como ustedes ven, mi piel lo único que tiene es por la mañana que me eché ácido hialurónico y vitamina C, y yo puedo ver el cambio. Pero bueno, no les vengo a hablar de esto. Así hay una señora en Tita que dice, pero después que de tremenda mola en agua, dice, pero no les vengo a hablar de esto. Ella es muy cómica. Nada, les voy a enseñar una compra que hice en Aldi. Hay tanto silencio aquí, tanta tranquilidad, porque Scarlett se fue con una amiga. Hoy era su clase de equitación y cuando terminaron se fueron a pasar el día juntas a jugar en su casa, y nosotros, yo y Ruiz, las recogemos en la tarde. Les voy a enseñar una compra que hice en Aldi. Nada, loco, algo bastante sencillo porque ya tengo muchas cosas ahí. Pero bueno, nada, allá vamos. Aproveché que ya se fue con la amiga y fui a hacer la compra para ya tenerla de este lado. Aquí, como ven, esto nosotros le llamamos en Cuba picadillo, eso iba a decir, de res, es carne molida. De res, esta es 80 y 20. Yo normalmente compro esta para hacer tacos porque me gusta que tenga grasita. Y a Rudy le compro esta de 90 y 10 para las comidas regulares porque él es una persona que le gusta mucho el picadillo. Arroz picadillo o puré de papi picadillo, le fascina. Normalmente yo le compro en San o Publix, pero aquí no lo tengo. Bueno, sí tengo San, pero no lo encuentro fácilmente, no sé por qué, que es 97% de carne y 3% de grasa. Pero bueno, este no está tan malo. 90 y 10, bien rico. Y este 80 y 20, que tiene más grasa, un 20% más de grasa. Bacon, esto es como lomitos de cerdo. Aquí le llaman pork tenderloin, pero en realidad son dos lomitos de cerdo. Me costaron $10. Esto es muslos de pollo. A mí me encanta estos muslos de pollo, adobarlo con mayonesa, mostaza y un poco de sazón. Y los fríen en el air fry y Dios de mi vida. Yo creo que eso es lo que voy a almorzar. Pechugas de pollo, que aquí en esta casa no pueden faltar. Salsas de tomate. Una es de sabor a carne. Esta otra es de sabor a tomate con ajo y basil. Y esta a ajo rostizado, o sea, asado. Cachú, que ayer con eso de las hamburguesas, Rudy fue a buscar cachú y no había. En realidad esta marca es muy rica, pero no es como de mis favoritas, pero igual compré porque no había ninguno. Y no quería ir a otro mercado. Salsa Alfredo, hoy quiero hacer una cosa nueva que vi, un plato nuevo. Voy a utilizar salsa Alfredo, pechuga de pollo y pasta. Vamos a ver qué tal me queda. Y si se los enseño. Raspberry, fresa. Voy a usar este queso también. Increíble, pero tuve que comprar porque no tenía ningún queso. Me estoy portando bien con ese tema de los quesos. El tema del pan, voy a ver si lo resuelvo con esto. Porque les digo que no quiero comer como pan así regular. Pero este tiene harina, agua y sal. Supuestamente es un sourdough. Es un pan dicho diferente. A ver si este me ayuda. Pan para Scarlett, que así come pan. Este aceite de oliva, que es mi favorito de los que vende Aldi. No puede faltar en esta casa. Estas tortillas chips. Estas son con sabor a limón, las otras son regulares. Porque ya saben que viene el 4 de julio y todavía no sé qué hacemos. Si nos vamos a quedar aquí, si vamos a salir, si nos vamos a hacer un maratón de películas. No sé, todavía. Habían unos planes, cambió todo. En realidad por eso les digo que no sé. Esto me pareció súper cool. Porque igual para hacer mazorcas de maíz asada. Mira, tienen sal habanero. Esta que creo que voy a hacer hoy. Que es más para hacer necoli. Maple bacon, todo eso, riquísimo. Y este otro, este lo venden así, para echarle al maíz. ¿Ves cómo dice street corn? Es para echarle al maíz. Y este es como para hacer tacos. Tiene varios cilantro, limón y tequila. Este, este,
Y esta. Me pareció súper cool, la verdad. Cebollita, creo que ya se los dije. Esto que es una pasta que vende Arte y que me encanta. Y les voy a enseñar algo súper cool. Esta sandalia. Mírenla. Ay, entre una guasas. Entre las guasas y las moscas que hay aquí. Tú no puedes abrir porque entran. Yo creo que es por ese bosque y el lago ese que tenemos atrás. Pero bueno, les decía. Estas sandalias Arte las tienen $6.99. Les juro que no se ven tan bonitas. Como, ay, qué bellas. Como las otras negras que sí me encantan. Bueno, de hecho yo tengo unas muy parecidas. Lo que delante son cuadradas y estas son redondas. Yo les decía a mi mamá que le estaba comentando ahora que lo que me gusta de esta, que si se fijan, tienen este plástico. ¿Ves? Aquí. Que este tiene esa marquita, pero bueno, este no tiene nada. Y este, porque si tuviera el material hasta abajo, fuera para Scarlett un dolor de cabeza. Estas se las compré a Scarlett. Dicen un 10, en realidad usa un 9.5, pero era así 8, 9 y 10. Y yo me probé estas y me quedan un poco grandes, entonces se van a hacer perfectas para ella. Y como les digo, $6.99. Me pareció espectacular. Tenían camelitas blancas y negras. No sé si ya se los dije. No le cogí las blancas porque Scarlett, tú sabes, como yo, muy sucia para caminar. So, es como que el pie le puede sudar y eso. Pero después me arrepentí porque dije, coño, le hubiese comprado unas blancas. Y tenía para dos vestidos que le compré. Pero ni modo. Más tarde hoy, a lo mejor cuando vaya a buscarla con Rudy, pase por Aldi y se las coja si todavía quedan. O simplemente otro día que pase y si quedan. Porque créanme que no voy a salir solamente de eso. Esa es mi compra, como les digo, para esta semana. Nada loco. Todo sencillito. Yo no sé si yo les enseñé a ustedes esto que yo compré. Que me encanta. Me fascina. Es un búcaro. Miren cómo suena. Me da un miedo que se rompa. Pero está bello, bello, bello. Lo que suena es aquí cuando se roza. ¿Ven? Pero está espectacular, precioso. Es un bucarito que yo se lo he visto a muchas personas y nunca supe dónde. Y como les digo, no sé si ya les comenté, pero me costó $14.99 en TJ Maxx o Marshall, uno de esos dos. Oh, te cuido que parece que Mary está esperando a su familia. Miren esto. ¿No lo ves, Scarlett? El tío. Venimos a buscar a Scarlett a casa de su amiga. Mira tú para adelante, no vayas a hacer. Y miren cómo nos mira. Miren, miren. Ay, qué cosa más bella. Ay, baby, qué bello. Oh my goodness, be careful, babe. Se asustó. Scarlett está dando cuenta y dice, never mind. Venimos a recoger a Scarlett a casa de su amiga, que es en el medio de la nada. ¿Y vieron eso? ¡Qué belleza! Oh my god, qué bello. Si yo le enseño lo que hay, ya una vez se lo firmé de noche. Pues se tiró a cedo y le dije a Rudy, de noche no podemos ir, tenemos que recogerla temprano. ¿La pasaste bien, Scarlett? Sí. Ella está contando que comió. Ella está acostumbrada a la comida latina de nosotros, por supuesto. Y la amiga que vino a ver son gringos, gringos, gringos. O sea, la comida es diferente, dice el puré de papa que comió esa. El padre le dice, pero ¿cómo que es diferente? ¿Y qué? Pero yo no lo he hecho así nunca. No, it's a different brand from my home. Oh, ok. Eso fue una marca que compraron diferente que dice que nunca la he comprado yo de microwave. ¿Y qué más estaba rico, mamá? Chicken. ¿El pollo? Same chicken. Mm. Está en shock ella. Limpiar el cristal, ve. Ya llegamos a casa y llegamos, miren esto, lloviendo. Pero pues se te vea, uy, está apretando. Llegamos antes que se pusiera tan duro y que se hiciera de noche. Porque pues donde vive la amiga de Scarlett, créanme que da miedo manejar de noche. Ahí viene la pandilla.